El Museo Suroeste de Petén está ubicado en la cabecera municipal de Dolores. En este museo encontrará personal capacitado, el cual enseñará un poco más de la historia maya que existe en este municipio. Ahorita estamos ubicados acá en el Museo Regional del Sureste de Petén, Dr. Juan Pedro Laporte Molina. Este museo fue abierto al público el 17 de marzo del año 2005 y uno de los principales objetivos fue minimizar el impacto ambiental y cultural de la zona desde el momento que se empezó a construir el proyecto carretero en 1996. Más que todo, este museo es el objetivo es la conservación y protección del patrimonio cultural. Todo lo que nosotros exponemos acá en este museo pertenecen a sitios arqueológicos del área sureste de Petén. De ahí el nombre, Museo Regional del Sureste de Petén. Aproximadamente tenemos una representación de 22 sitios arqueológicos, de los cuales casi el 80% pertenece al municipio de Dolores, Petén. Uno de los principales para nosotros está Ixcún, está Ixtontón, está Sacul, está Ixtutz y otros sitios que pertenecen a los municipios que están cerca al casco urbano. Todas las piezas que tenemos nosotros acá representan a los tres periodos mayas, que es el preclásico, clásico y posclásico. Casi todos los sitios arqueológicos siempre van a permanecer al periodo clásico. Este periodo clásico es uno de los periodos mayas de mayor esplendor, de mayor desarrollo, del cual pues, la cultura resaltó más que todo todas las artes, tanto en arquitectura, en escultura, en pintura y en cerámica. Para nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos como doloreños y como peteneros también, porque somos la imagen ante el mundo. La verdad que este museo nació con la idea del proyecto Atlas Arqueológico. Entonces nosotros somos producto del trabajo que ellos venían haciendo desde el año 1980 hasta acá. Aquí vienen escolares, vienen nacionales, turistas nacionales y también extranjeros. Recibimos turistas de casi de todas las partes del mundo. Nosotros aquí manejamos más que todo por estancias, ¿verdad? Hay épocas donde el flujo turístico es mayor. Para nosotros, los primeros meses del año, empezando desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, es donde recibimos la mayor parte de turistas. Una de las recomendaciones es de que puedan venir al museo. Está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, sin cerrar a mediodía. Para nacionales cobramos 5 quetzales y para extranjeros 30 quetzales. Si deseas conocer un poco más de la reseña histórica del municipio de Dolores, visita el museo Dr. Juan Pedro Laporte Molina.